lo puedes cantar, pero vamos a agarrar un poquito de fuerza y un poquito más de confusión con el equipo. ¿Qué se sintió de estar abajo en el marcador? Muy complicado, sobre todo porque el equipo rival se defiende muy bien y habíamos creado algunas opciones de gol que no habíamos podido concretar, pero gracias a Dios al último, pues en los últimos 10 minutos pudimos remontar. ¿El equipo ya está completo? Estamos completos, sí, un poco disparejos en el aspecto físico y en el aspecto táctico, pero yo creo que vamos poco a poco y este triunfo nos sabe a gloria para poder trabajar con más tranquilidad. Ahora, ¿cómo van a trabajar en la semana? Enfrentamos a un equipo de Chihuahuatanejo, un viaje largo, entonces vamos a trabajar en la semana ya enfocado hacia ese partido en específico y esperamos traer los 3 puntos para ponernos en la tabla a pelear los primeros lugares. ¿Esto es para el sábado? Sí, estamos listos para el sábado, viajamos el viernes y primero Dios traemos los 3 puntos. ¿Algo más que quiera agregar? No, nada más, gracias a ti, a la afición que sigue confiando en nosotros y hoy sacamos un resultado de riñones que es así que se tenía que hacer. Gracias. El partido que veníamos de perder, era importante tomar 3 puntos aquí en casa y ya no nos perdemos. Y gracias a Dios pues salieron las cosas. ¿De qué equipo llegaste? Llegué de Guanajuato, de una tercera que se llamaba CH Fútbol Club. ¿Y de dónde vienes? Yo soy de originario de Apatzingán, Michoacán. ¿Cómo ves al equipo? Lo miro unido, fuerte, obviamente muchas cosas que modificar, pero más que nada unido. Ahora, ¿cuál es el próximo partido? A seguir preparándonos, seguir metiéndole, el profe lo que vio, lo que tiene que modificar y pues a darle con todo. ¿Algo quieres agregar? Un saludo a mi familia de Michoacán que me ve por las redes sociales y pues que hoy por ellos, siempre y por siempre. Hoy se hizo buen partido y se partió. Sí, tú lo dices, lo mismo todos. Y ese es el fútbol, ¿no? La verdad que los chavos no tengo nada que decirles. Lo dieron todo en la cancha, se aplicaron. Ya es un muy buen delantero, ya hizo los 2 goles. Vamos bien por arriba y bueno, nos faltó ahí en la marca, pero el trabajo de Dios se hizo. Ellos pues, se les dio los últimos 5 minutos y así es el fútbol, ¿no? Nada de que reclamar, ni que los árbitros bien. Entonces, ganó bien Junior. Bueno, el equipo se vio que mejoró mucho el partido pasado a este. Sí, que gracias a Dios, pues bueno, se ha trabajado bien y como tú dices, hoy jugó mucho mejor, pero pues el resultado no fue muy grande. No queda más que seguir trabajando. ¿Cómo van a trabajar la semana? El celebrador el día de mañana, por descansar, la verdad que no nos olvide mucho mañana trabajar con ellos. Lo anímico hay que trabajar mucho, venimos pues con dos derrotas. Y bueno, el miércoles vamos contra Iguala, entonces trabajamos el domingo, lunes, martes y el miércoles enfrentamos a Iguala. ¿Cuánto más si quieres trabajar? No, pues agradecer a la gente que sigue apoyando al equipo, que está pendiente, al presidente municipal de Bogotá, que está con nosotros y con acá mismos apoyándonos al 100%. Bueno, disculparnos con la afición por el resultado, pero también decirles que lo estamos dando todo y que vamos a tener un buen resultado. Gracias.